Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Eduardo es tu nombre? José Eduardo, José Eduardo. Ah, ok, las es por ese. Ok, perfecto. José Eduardo está con nosotros, señores. Vamos a ver con qué se nos viene. José Eduardo, ¿será que sí hay corona o no hay corona nueva este año? Aquí tengo mi tarea lista y todo. ¿Tú qué Saludos, piensas? ¿Hay saludos. corona o no hay corona nueva este año? Yo pienso que sí, yo pienso que, pienso igual que tú, la corona del año pasado a mí no me gustó mucho, realmente. O sea, no es una corona tan espectacular como hablar de la corona de la Mikimoto, que es una, para mí es la mejor corona de mis universos. De repente también la que usó Jimena, Molly, esa corona estaba muy linda, la Nexus Diamond, creo que es el nombre. Pero esta, exacto, esta que usó Harmony está linda, pero se puede mejorar. Okay. Se puede mejorar. Okay, nos fuimos entonces, José Eduardo, con ese top 5 que me tienes preparado allí, ya que hiciste la tarea y me dices al final quién es la Miss Universe antes de la preliminar para ti. Estoy con liquid paper en la mano, borrando, quitando, poniendo, porque la pelea está súper difícil, súper, súper difícil. Pero a ver, empiezo. Como cuarta finalista pongo a USA. Considero que es una chica que lo tiene todo para un back to back. La verdad que ella tiene el mismo prototipo de Harmony. Si te pones a verla, hasta se parecen y todo. Son bastante parecidas. Tiene una buena oratoria, excelente pasarela. Y siento que ella, por peso de banda y porque la verdad es muy linda, va a estar ahí. De tercera finalista pongo a Francia. Realmente Francia es como la más bella de Europa, realmente es una chica sumamente linda. Necesito verla en la preliminar a ver cómo está su pasarela y todo lo demás, porque tiene un rostro lindo, pero no solamente eso la va a llevar al top, ¿no? Necesita dar mucho más. Así que por rostro la tiene, también como por darles espacios a las europeas, también lo tiene, pero quiero ver más de ella. De segunda finalista por tema también político, porque siempre influye y la verdad que no digamos que no, porque siempre influye. Como diría la Chimontrufia, no nos hagamos los tarugos. Yo siento que de segunda finalista va a estar México. México con todo este tema del nuevo codueño, las nuevas oficinas en Ciudad de México. Realmente ella también es una gran candidata. Es altísima, tiene mucho porte, muy linda, un cabello muy lindo. Siento que México va a estar ahí en ese top 5 peleando, peleando, peleando. De primera finalista, mira que te digo que, ¿qué pasa? Que con ella me pasan cosas que la siento que sube, que baja, que sube, que baja. Es con República Dominicana. Vi una Okay. foto de ella con el pelo rizado, se veía súper linda, que si ella va con ese look a la final, la verdad que va a poner a todos a temblar porque se ve súper, súper, súper divina. Es una chica que tiene todo el concepto de una Miss Universo, belleza, habla inglés como su primer idioma. Entonces yo la veo ahí, a ella bastante, bastante fuerte, ha tenido una buena preparación corta desde que ganó su nacional hasta acá, pero Magali prepara súper bien a sus reinas, así que siento que va a estar por ahí. Antes de decir mi ganadora, casi, casi que meto a Nicaragua, pero siento que el tema del inglés puede ser como que le moleste un poco por el tema de que si nos ponemos a ver las últimas cinco finalistas de los últimos 5, 7, 8 años, todas hablan en inglés, así que eso puede ser como un pequeño factor para ella, pero ojalá que no le pese tanto. Y mi ganadora, que yo creo que es la que todo el mundo ha dicho, es Tailandia. Definitivamente Tailandia lo tiene todo, es una mujer, no solamente por la experiencia de haber ganado otro Grand Slam, sino que ella es una chica que me gusta, es muy querida por la gente. Cuando está en los pasillos en El Salvador,
cuando salió como en el palacio a saludar a la gente, todo el mundo le aplaudió muchísimo. Se nota que la gente la quiere. Como dijo la otra persona que estuvo contigo, ya Tailandia se merece corona. Siempre ha estado ahí súper cerca, con excelentes candidatas, por lo menos la del año pasado. Todo el mundo la ponía de ganadora o en el top, ni siquiera quedó. Por ahí vi que Pagüenzuda está ahí dentro de las personalidades que van a ser parte del jurado de la preliminar. Así que realmente, si Miss Universo quiere una reina que logre este impacto que se necesita, que yo desde mi punto de vista no hay una tan guau como desde Catriona, porque han habido otras super nice, super chévere, de repente Andrea Mesa para el mercado latino, pero una reina que se vea universal por completo, siento que la corona debe ir para Tailandia, para Antonia, y bueno, hacer ese récord de ser la única reina en ganar dos Grand Slam sería fabuloso. Sería un gran reto. Bueno, recapitulemos. Estados Unidos, Francia, México, República Dominicana y coronándose Tailandia hasta el momento. Ese es el veredicto de José Eduardo. José, muchísimas gracias de verdad por tu aporte, por de verdad sumarte a este live y darnos ese top 5 antes de la preliminar porque todo puede cambiar. Pero te voy a dar un datico muy importante. Shaynis Palacios habla perfecto el inglés, así es que cuidado con Nicaragua. Ah, bueno. Perfecto, entonces ahí la meto también en el top 5. Así es. Un fuerte abrazo, amigo mío. Bendiciones. Gracias. Chao, saludos. Ok, y está con nosotros Chinito. Yeah. Aparecí yo. Fin, Chinito, ¿cómo estás? Aparecí yo contigo. Sí, por fin. Y yo te veía los mensajes. Envía la invitación, pero no me has aceptado. Bueno, aquí estás. Yeah. Listo para darme ese top 5 que tienes hasta ahorita. Ya te veo con bolígrafo en mano. Quiere decir que la tarea está hecha. Quería verte. Ok, pero dale. No soy misólogo ni sé nada de eso, pero mi punto de vista, yo voy de primero a último, así que olvida lo que tú quieras. Pero voy primero a Tailandia. Yo no sé eso, así que vamos. Después, segundo, México. No sé lo que sigue más, pero Nicaragua, para mí. Soy muy como nomás de lo que veo en voy Francia y de último Puerto Rico. Es mi top 5, Miso. Ya recapitulamos. Tailandia, México, Francia. No, Nicaragua y Puerto Rico. A ver, dímelos el top 5 nuevamente, que casi no lo entendimos. Ok, si quieres vamos de 5 para primero. El top 5. Ok, quinto lugar, quinto lugar. Puerto Rico. Quinto lugar, Puerto Rico. Cuarto lugar. Ya. No te escuchamos. Nicaragua. Tercer lugar. Nicaragua. Ah, que tienes, cuando usan eso a veces casi no se escucha, mi querido amigo. Ok, vamos, de nuevo. Ahora Puerto sí. Puerto Rico. El quinto. Puerto Rico, quinto lugar, cuarto lugar. Francia. Francia, tercer lugar. Nicaragua. Segundo lugar. México. Que viva y México. Y ganadora hasta ahorita para ti. Tailandia, sin duda alguna. Sin duda alguna. Aunque soy guatemalteco. Bueno, mi chinito, muchísimas gracias por estar aquí. Coméntame. Sin duda alguna, Tailandia, aunque soy guatemalteco. Ah, perfecto. Guatemala presente, que tienen una reina que también está luchando título. Así es que no crean, Guatemala también está fuerte. Espero que entre, se lo merece. Se lo merece el top 20, aunque sea. Así es, gracias amigo Chinito por sumarte. Un fuerte abrazo, gracias amigo. Me encantó compartir contigo. Bye. Bueno, aquí está Balmaceda. Eric, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy bien, Miso. No, qué emoción. De todos los misólogos que sigo, déjame decirte que tú eres mi favorito. Te sigo desde hace mucho tiempo.
Ay, gracias, amigo mío. Lo más rico es que ya estamos aquí interactuando para conocer quiénes son tus 5 favoritas rumbo a Miss Universo antes de la preliminar, porque todo esto puede cambiar, ¿cierto, amigo? ¿Ya compraste el ticket? Exactamente. Ya estoy listo con mis amigos para ver esa preliminar desde acá. Ya estamos listos con esa barra para desear lo mejor a nuestra candidata. Me encanta eso. Pura vibra positiva para nuestras reinas. A ver, amigo, comencemos con ese top 5 que tienes por ahí ya guardadito. Primeramente, Nicaragua definitivamente tiene que estar en ese top 5. Es una mujer muy preparada, tiene una puesta en escena increíble y no va a defraudar esta preliminar. Segundo, Tailandia definitivamente va a estar en el top 5. No por nada viene de un Miss Supranational y la verdad que la mujer está preparada. Tercero, tengo a Puerto Rico. Tiene piquito de oro también y cuidado con ella, que también tiene una pasarela muy buena. Me gusta mucho México. México también me encanta. Y por último, estoy dudando ahí entre Dominicana y Francia. Una de ellas Okay. Dos tiene que estar en el segundo. Nos fuimos a seis. Recuérdamelas nuevamente. Nicaragua, Tailandia, México. Puerto Rico. Y yo diría que Dominicana. Y Dominicana. Bueno, tiene 5. ¿Cuál de esas ves coronada hasta el día de hoy? ¿Cuál ves coronada? Hasta el día de hoy, ¿cuál ves coronada? Fíjate que no te puedo decir, pero sí te puedo decir dos. Nicaragua o Tailandia. Ok, no tienes a una coronada, pero sí tienes un top 2 agarraditas de mano, Nicaragua y Tailandia. Me encanta. Y ahí que se den rico con el micrófono. Vamos a ver quién. Así es. Ahí está duro, pero ya yo creo que es el quien se puede llevar esa corona por micrófono ahí en ese top 2. Bueno, mi querido amigo, un fuerte abrazo, bendiciones, gracias por sumarte al live. Igual, Miso, bendiciones. Dale, un fuerte abrazo. Vamos a apoyar a tu reina. Apoyarla. ¿Cómo estás? Súper, súper bien, Eduardo. ¿Cómo va todo? ¿Qué me cuentas de nuevo? Bien, todo bien. No te veo. Yo estoy aquí. Todos me están viendo. No, yo sí no te veo. Ah, bueno, listo, amigo. ¿Cómo te ha parecido el Miss Universo 2023? Totalmente diferente a los demás. ¿Es pero bueno o malo? No, súper, súper. Súper chévere porque pues en años anteriores siempre como que vivían como enclaustradas las candidatas en un solo sitio y pese a que ha tenido críticas negativas, yo considero que ha sido diferente. Pueden ellas interactuar incluso más con el público, la gente las puede observar mucho mejor. Claro. Pero así ha sido. Me ha gustado muchísimo que las chicas han podido conocer El Salvador. Eduardo, nos fuimos con ese top 5 que tienes por ahí antes de la preliminar. ¿Y quién consideras que puede estar ganando? Bueno, fíjate que hay dudas porque este año la competencia está bastante fuerte. Indiscutiblemente yo tengo como ganadora de una, te la digo, a Miss Tailandia. Tailandia es una chica que ha sido empática, domina varios idiomas y eso creo que le conviene mucho ahorita a esta nueva organización del Miss Universe. Sin duda alguna creo que también está Miss USA, un poco controversial por lo del año pasado. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Pero no sé por qué no te estoy viendo. Pero te escuchamos con claridad y te veo con claridad. Bueno, eso es lo importante. Bueno, sigo. Yo, honestamente, sí tengo a Venezuela en el top 5. ¿Por qué? Porque yo siento que la queridísima tía Ann, de una manera u otra, sabe que el año pasado no fue muy bueno como el resultado para la mayoría, como se esperaba. Y creo que por resarcir parte de eso, creo que Diana va a estar allí. Aparte, Diana es una mujer sumamente preparada, tiene excelente pasarela, domina mucho el inglés, tiene buena oratoria, sabe llegarle al público. También tengo en mi top a una candidata que no se ha nombrado mucho hoy, creo que no la han nombrado, pero me parece una muñeca, y es Costa Rica. Costa Rica es una niña súper hermosa, preparada, altísima, fuerte, y creo que a nivel comercial puede vender mucho en el Miss Universe. Y para cerrar este top
también tampoco la han nombrado y creo que sería mi Rusia. Rusia Oh. volviendo a posicionarse en un buen top. Y creería que con esta candidata que tenemos ahorita de Rusia pudiéramos tener un top de lujo. Quizás no la veo coronada, pero sí dándole la bienvenida nuevamente a Rusia en ese top. Bueno, listo, tiene cinco: Estados Unidos, Tailandia, Venezuela, Costa Rica y Rusia. Y ¿A cuál Rusia. ves coronada hasta el día de hoy? Coronada desde el día 1 a Miss Tailandia. Perfecto, perfecto. ¿Qué te parece el No. escenario de este año? Pues ya se ha visto en otras ediciones un escenario similar, pero yo creo que la dinámica este año va a ser diferente, pero sí les da la oportunidad a ellas de lucirse un poco más. Así es, así es. Bueno, mi querido Eduardo, muchísimas gracias de verdad por haberte sumado. Un placer, No, amigo mío, por conocerte. gracias a ti. Eddie, Mira, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Me encanta poder aquí estar interactuando contigo. Que acabamos de salir del baño, estamos cansados, estábamos corriendo, ¿cómo es No, la no, cosa? no, estoy en cama, no estoy acostado. No estoy bien. Mira, no sé, yo tengo un poco de controversia, ¿Y eso por porque qué? yo definitivamente pienso que Tailandia es una chica que está sumamente preparada. Pero yo no la veo como ganadora. Oh, pero sí la ves entre las cinco finalistas, ¿no? Sí, por supuesto. Si me preguntan a mí, yo digo que Tailandia queda en el tercer puesto. Okay. ¿Y quiénes serían Yo. las que ocuparían esas otras tres posiciones y quién ganaría Miss Universo para ti hasta el momento? Mira, yo metería a España. Me gusta más la chica de España que la chica de Francia. No sé. Porque Ajá. pienso que la chica de España es una chica que no es la que comúnmente manda España. Es una chica morena con rasgos más africanos y no es la típica española. Perfecto. Entonces, se desenvuelve muy bien. Yo la metería a ella. Sería ella, Tailandia, Filipinas y mi top 2 sería Nicaragua y Venezuela. Uy, top 2 latino. Yo apuesto por ese top 2 latino y lo dejo en su boca. Pero La no, en la boca tuya, dime quién puede que mejor. ganar, quién puede ganar, dímelo tú. Mira, para mí, y va a haber controversia, para mí gana Venezuela. Bueno, es que para gustos hay colores, amigo, y si a ti te parece que Venezuela es la que está dando la partida ahorita, pues Venezuela es la ganadora. ¿Quién dijo que no si es una candidata que también está trabajando por esa corona, no? Sí, y lo que he visto de ella, no tengo queja. Así es, amigo. Así es, tienes toda la razón. Bueno, amigo, muchísimas gracias de verdad por sumarte a este live para contarnos tu top 5. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones y bueno, a echarle porras a tu top 2. Vale, gracias, chao. Chaito. Amistad, ¿cómo estás? Besotes, amistad, saludos. Dime, me tenías olvidado. No, ¿Cómo va todo? yo siempre te sigo, ¿eh? Te sigo por YouTube. Amigo, te mando un abrazo y un besote enorme. ¿Y cómo están los cachorros? Coméntame. Súper bien, amistad, súper feliz acá, que con ganas de ir a El Salvador, pero tengo que trabajar muchísimo y no se puede. Pero Sí, tremendo desde trabajador que eres, lo sé. claro, y y bueno, estamos aquí por el top 5, ¿verdad? Échalo para afuera. Échalo para afuera. Échalo para afuera, a ver. Como que ese top 5 va a haber como una o dos coladas entre ese top 5. Tiene que ver para llamar la atención. Y siento que va a estar como entre esas coladas, va a estar esas niñas que son de la inclusión, las europeas. Oh. Como que va a estar una Portugal, creo. Y la verdad, no por inclusión, pero me fascina Colombia, ¿eh? Me encanta Filipinas, México
y estoy entre Francia y Brasil, no sé. Pero Portugal, Filipinas, Colombia, México, Francia y Brasil. Seis candidatas, sí. Pero ¿a quién ves coronada antes de la preliminar? ¿A quién yo ahorita por el momento veo coronada? En lo personal, te soy sincero, a mí me gusta Colombia. ¡Oh! Me fascina. Muy bien. Tiene mucha clase esa mujer y se le nota. Y bueno, que tiene falencias, pero no va a ser fuerte. Sí, es una buena candidata, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien la colombiana. ¿Qué te parece el escenario de este año? Va a estar, es una copia del Miss Universo que fue en Tailandia, ¿no? En Tailandia, correcto. Es interesante, yo preferiría que, bueno, ya ahorita ya se va a hacer eso, pero lógico que El Salvador tiene una cultura impresionante y creo que me hubiera encantado ver más eso del Salvador. Claro, lo interesante es que la pasarela va a ser en X como en Tailandia, pero no se sabe el fondo escénico cómo va a ser, que ahí puede cambiar la cosa, los pantallazos, los efectos de luces son totalmente diferentes a lo que vimos en Tailandia, pero a mí me está gustando lo que he visto. Sí, me está gustando. Esperemos que haya más emoción, que yo no he visto mucho, nada más hay una callecita por el hotel que se pasan las candidatas, pero no he visto nada de acción todavía. Amistad, un placer haber hablado contigo, tanto tiempo de no interactuar, y me gusta poder saber de ti. Igualmente, amistad, besotes. Besos para ti, mi rey. ¡Olis! ¡Olis, hermanas, amigos, íntimos en general! ¿Cómo están todos allá? ¡Qué bonito te ves, amigo, ahorita! Esa luz me encanta. Señoras y señores, Oscar Zafa, mi hermano del alma, misólogo también, con quien estoy compartiendo el día con día de Miss Universe por el canal de YouTube de Oscar Zafa. Que no lo sigue, vayan y síganlo, porque todas las noches estamos allí. Los que han estado preguntando que por qué no estoy haciendo en Instagram es porque nos estamos conectando desde YouTube. Amigo, ¿cómo has vivido Miss Universe? Bueno, me está encantando, ahorita ya sabes, estoy en el chismorreo, tengo desde la mañana buscando información, porque esto no es fácil, bebés, todo lo que ustedes ven en un ratito de 2 horas, siempre que nos aventamos en la noche, me lleva casi toda la tarde buscando información, y de repente los fans de nosotros nos mandan contenido, tengo que bajar el contenido, buscar el video, a ver si es cierto, a ver si está sonando, porque tampoco podemos traer chismecito así como así, entonces tenemos que buscar y es un rollo, un rollo. Y conforme vayamos avanzando a la final, se va a poner peor esta cosa, de bueno para nosotros, o sea, peor así para buscar, porque va a haber demasiado. Así es, para los que están preguntando que si vamos a transmitir por aquí, no por YouTube, no. Vamos a seguir en YouTube. Lo que pasa es que el señor mandó la invitación para que yo lo metiera aquí, pues yo lo metí, y le toca lanzarnos, hermanas y hermanos, el top 5 de Oscar hasta ahora. Ni modo, bebés, y la quiso. Aguántate, échalo, pues. Yo solamente me conecté para decirles que vendo empanadas, por lo que quieran, ¿verdad? Empanadas nada más, de cajeta, de piña, y para promocionar el negocio. Para poder crecer, para poder pagar los gustos. Sí. Bueno, no, chicos, no empanados de 4 a 5 dólares, a 1 dólar, a 3 dólares. Sí. La docena de 20, muy bien, para avanzar rápido y terminar. ¿Te imaginas? No, todo bien. No, nomás me conecté para ver qué estaban haciendo, pero me encanta la dinámica. Te dejo para que sigas, ya sé que te falta muchos ahí por invitar. Los quiero mucho, chicos. Nos vemos en la noche. No se pierdan este episodio que va a estar buenísimo, ¿ok? Y sigan a Miso Latino también, los que no están conectados y se metieron de chismosos nada más a ver qué estaba haciendo. Vayan a su canal y síganlo a él y síguenme a mí para que la familia crezca y que no se pierda el contenido de cada noche rumbo a la final. Así es, ya se vayan al canal de Oscar Zafa en YouTube, se suscriben, le dan a la campanita para que les llegue la notificación de cuando estamos en vivo, cuando estamos montando nuevo video y también cuando montemos la miniatura para que ustedes sepan a qué hora vamos a estar en vivo. Besos, mi rey. Besito, baby. Bye, bye. Cuídate. Vamos un ratito. Me encanta Aranta, mi amigo Mancinelli. Besos, mi rey, te amo. Muchas gracias, estoy sufriendo porque, ¿qué crees? Se me oscureció tu pantalla, te estaba viendo y ahora no te veo. Ah, pero yo te veo perfecto y te escucho perfecto. ¿Cómo anda la cosa? Pues bueno, a ciegas.
todavía es la dinámica de hace rato, porque yo lo estaba viendo con tus fans, con tus seguidores, y de repente ya no podía yo verlo porque como que se me bloqueaba live y me tuve que salir, volví a entrar y tuve que salir, y hasta ahorita está corriendo como Dios manda. ¿Es la misma dinámica? Y es la misma dinámica, estamos con el top 5 hasta ahora, antes de la preliminar, de los que se están conectando. Así es que, amigo, usted mandó la invitación, se conectó conmigo, así es que tírela por ahí. ¿Quiénes son esas 5 candidatas que usted ve antes de la preliminar llegando lejos? ¿Y quién se está coronando para Mancinelli hoy? Señoras y señores, el que no sigue a este hermanazo de mi vida, váyanse a YouTube, buscan Mancinelli hoy, y aquí en Instagram también, se conectan con este señorote que también monta videos excepcionales. Gracias por la flor, como dijeron por acá. Oye, pues mira, pues mira, ya que estamos en esas, tengo como en quinto lugar, y vas a decir, ay, nacionalista, nacionalista, nacionalista. Tengo a Melissa de México en el quinto lugar, ¿no? Pero no la tengo en el primer lugar, obviamente. Me parece buena candidata. Tengo, obviamente, ay, espérame, aquí lo tenía, ya lo tengo acá. Tengo también, a Nicaragua, que es una candidata que me gusta mucho. Lo estoy dando en desorden, lo quieres en orden, ¿verdad? No, si quieres dame el top 5 y después me, por último me dice, mira, hasta ahorita voy ganando a esta. Ok. Espera. Vamos con México y Nicaragua hasta ahorita en el top 5. Sale. México, Nicaragua, sale. También tengo a República Dominicana. Ok. México, no, esta candidata... Y tengo hasta el momento también a Tailandia, que no puede faltar, es como el chile o como la ajonjolí de todos los moles, como decimos aquí en México. Sí, la verdad. Esa es la que le da favor. Y Dios mío, es que esa mujer está en todos lados, realmente, y puede dar una sorpresa. ¿Sabes qué? De momento, tentativamente, no creas que estoy al 100% convencido, porque siento que va a ser un top de latinas. No sé por qué tengo la sensación y que nada más va a haber una asiática, pero de momento me voy un poco con Francia. Okay. Se me hace como se me hace la más débil para mí de este top, porque es como todavía un perfil como IMG, ¿no? Y realmente me gustan que sean un poco más tigresas las que tengo aquí en mi selección, pero son las que tengo de momento. Pero no te vas a salvar. México, Nicaragua, República Dominicana, Tailandia y Francia. Nos tienes que dar una número uno, hasta antes de la preliminar, porque todo puede cambiar. Uh-huh. Ok, creo que Nicaragua me puede dar tanto de lo que le gustaba a IMG, o sea, es una buena oradora, me gusta cómo se expresa, cómo transmite, y también me gusta que tiene la garra y es como una top model y a la vez es una diva, y se ha mantenido. Y entonces me gusta también que las reinas sean constantes y me da como que ese glam. Si quieres saber quién sigue para mí después de ella, me gusta República Dominicana más que Indonesia, Más que Tailandia. Más que Tailandia, perdón. Ay, me encanta eso, amigo. Un excelente top hasta el momento, pero como ya yo lo dije, todo puede cambiar porque esa preliminar no carga loco. ¿Ya compraste el ticket? No lo he comprado. Fíjate que tuve muchas cosas en la semana. La computadora se me descompuso, ahora la nueva. Ay, amigos, son cosas que nos pasa. A ver, si supieras que a mí también me tocó salir a comprar un disco duro hoy, y para remate es festivo y casi nada estaba abierto. Y me tocó llamar a un amigo, que es el que me suministra las piezas para que me pudiera ir a vender a su local el disco duro porque se me petateó. Pues a mí fue la fuente, la computadora nueva, la que me mandaron de Estados Unidos, que no era nueva, o sea, son de uso, fue un regalo de un fan. Pero es una muy buena computadora, es una larga historia de cómo las vende la empresa, ¿no? Sí es un gran regalo, es una computadora que me va a ser muy útil, o sea, dices, bueno, la fuente, había que invertirle algo, ¿no? Pero en general, qué bien me trabaja, estoy muy agradecido. Ahorita vuelvo a la circulación en estos días, ¿no? Y hago mis comentarios. Entonces, por esto corre y afloje, y el dinero que gasté en la fuente ya no me quedó ni un dólar para la preliminar. Ahí me van a tener que contar, amigos. Aparte, no puedo generar contenido, no puedo editar video.
Hasta que tenga la compu. Ah, bueno, amigo, pero ahorita digamos que estamos en las vacas flacas, pero nos vienen las vacas gordas, donde obviamente vamos a regresar con fuerza. Y digamos que ahorita estamos en un tiempo de depuración, pero ahorita vas a regresar con esos videos a darnos machetazo y trancazo limpio, como digo yo. Haremos lo que se pueda, Miso. Por lo pronto, muchas gracias. Se te extraña, tú sabes a qué me refiero, se te extraña mucho. Y pues bueno, ahí vamos poco a poco. Qué gusto haber estado un ratito contigo, pero como yo sé que hay mucha gente que quiere dar su top, me tengo que retirar. Solo quería estar un rato contigo, hermano. Así es, mi rey bello. Te mando un fuerte abrazo y un besote. Ya. Sabes que es hermano de mi vida, de mi alma, chicos. A seguir Mancinelli hoy en Instagram y en YouTube, y no se pierdan sus videos y todo lo que él postea, porque es genial. Me encanta. Un fuerte abrazo, pues, amigo. Muchas gracias, aunque nunca te pude ver ahorita, porque solo falta que ahorita que me salga ya te pueda ver, pero así es la vida. Nos vemos. Bye. Bye. O sáquenme, porque no sacamos a irme de live.